En este 2015, gran cantidad de estudiantes de colegio recibieron una beca para que se mantuvieran estudiando. En el caso de quienes cursaron de séptimo a noveno nivel, recibieron unos 25 mil colones por mes, mientras que décimo, undécimo y duodécimo nivel, unos 37 mil colones. Según dijo la directora regional del Instituto Mixto de Ayuda Social, Cine Espinosa, este es uno de los programas más importantes que tienen. El programa Avancemos es un programa que demanda mucho trabajo, pero es uno de los programas que más satisfacciones nos da porque nos permite, digamos, que las familias en condiciones de pobreza puedan mantener a sus hijos en el sistema educativo, y entonces para nosotros es un programa sumamente importante. Este año atendimos en toda la región más casi 23 mil estudiantes, y eso es un número significativo. Bueno, esta es una de las regiones más pobres del país, pero sin embargo, digamos, para nosotros lograr llegarle a esa cantidad de estudiantes, hay que hacer un gran esfuerzo por parte del personal de la región, de Limas. Los alumnos beneficiados mantienen su beca. En enero se arrancará nuevamente con el proceso y en febrero se realiza la actualización de la información. El proceso nosotros lo arrancamos siempre en enero, pero en enero las familias no tienen que venir porque los estudiantes que quedaron, digamos, y que están en los niveles que corresponden seguir el próximo año, se les hace un trámite automático para el mes de enero y empezamos, una vez que ingresan de nuevo los estudiantes al colegio, empezamos la actualización como a mediados de febrero. En el caso específico de los alumnos que salieron de la escuela y comienzan su etapa de colegio, deben hacer el trámite para la beca. Este trabajo se realiza en conjunto entre Limas y los diferentes comités que existen en las instituciones. Venir a hacer el trámite, pero una vez que ingresan al colegio, ¿verdad? Porque hay que verificar que efectivamente van al colegio, y nosotros ya lo tenemos también en el sistema. Se hace un trámite automático a la espera de que ellos vengan a actualizar los datos y que podamos verificar que efectivamente califican. Se espera continuar brindando el apoyo para más jóvenes que se mantengan estudiando.